Acompañan Sobremesa las siguientes empresas: Dalli, Casa Blanca, dos locales, un mismo concepto. Bueno, chicos, los invité a Dalli a hacer la sobremesa, este lugar bellísimo con este balcón increíble al río. Un lugar soñado, muchas gracias. Nos encanta, aplaudimos. Mira, me aplauden tanto que les voy a servir esto. Que sé que les encanta. Solamente te aplaudí por eso. Yo lo conozco. Van a decir que somos como chuperitos acá, ¿eh? Vos serás vos. Mira, les elegí un Boom Domain Brut Rosé que elabora Pernod Ricard en la Argentina. Es un 100% Pinot Noir. Súper elegante, ¿eh? La repetí lo que dijo. Ahora lo voy a repetir. Y esto lo pueden encontrar en la Vinoteca Campos, en San Lorenzo, que es una vinoteca maravillosa. ¿En la ciudad de San Lorenzo? Sí, tal cual. Le mandamos Son saludos, tres pisos. ¿Sabes? Tres pisos de vinoteca. Un sí, piso mejor que el otro. No se puede creer. De la maravilla que es. Bueno, brindemos. Mirémonos. Ya sabemos, sí, como siempre, los brindis hay que mirarse. Mírense todos cuando brindan. Bueno, la idea, chicos, es rescatar un poco, ¿no?, esta historia de la sobremesa. Bien. Sí. Es como que en algún punto la hemos perdido. Es cierto. Yo en mi caso no trato de... Pero bueno, en general en la sociedad muchas veces la sobremesa se pierde, ¿no? Sobre todo cuando se te van algunos seres queridos. ¿Viste? Yo desde que murió mi mamá y... Es como que se va perdiendo esa historia de que te reunías con la familia, comías y después... Bueno, después vienen los hijos y todo eso, ¿no? ¿De chico eran de hacer sobremesas en tu casa, Oscar? Sí. ¿Cómo eran? ¿Te acordabas más o menos? Sí, me acuerdo porque mi mamá, siempre, todos los domingos. Los domingos. Sí, típico. Cocinaba y, bueno, llegábamos a la casa. Ese olor a comida, ¿viste? Típico de... Y bueno, y después la sobremesa, que era hasta las 5 o 6 de la tarde, que terminaba, que no podía creer. Todo explotado. De tanto comer, explotado. Explotados porque era la comida, después, bueno, la entrada... El famoso fiambre, viste, con los quesitos. Y después, o alguna otra cosa, las pastas, después la carne. Pasta, carne. Sí, típico. El postre, las masas, el champán. Y después, cuando llegabas a ya estaba muerto. Por favor. Preparado para levantarse al otro día. O los mates o el té y la factura. Típico. Yo decía, ¿cómo podía haber comido todo eso? ¿No? Y explotado, tenés razón, sí. Pero me acuerdo de eso. ¿Y vos, María? Yo, distintas sobremesas, en realidad. Mis padres se separaron cuando yo era muy chica. Así que, bueno, realidades diferentes según con la familia de la que se tratase. Mi papá era un amante de la vida social. Tu padre, sin duda, sí, claro. Sí, así que, bueno, con él, además, grandes sobremesas. Mm. Los sábados íbamos a comer a lo de mi abuela paterna, obviamente, y allí hacíamos unas largas sobremesas familiares con mis hermanos, los hijos de mi papá, con mi abuelo también, y bueno, lo disfrutábamos mucho, la verdad que tengo un buen recuerdo de esas sobremesas. Bien. Y después, bueno, sobremesas con amigos, los domingos, cuando estaba con él, y con la familia de mi mamá era un poquito más acotado, mi mamá es bastante... ansiosa, así que era todo rápido, todo rápido. O sea, arrancaban las 12, igual, 12 y media, hacían sobremesa igual, y a la una se iban todos. Una dedicada total de su casa, ¿eh? O sea, cocinaba a morir, comíamos muchísimo, siempre preocupada por darnos de comer y que estemos todos, ¿viste? Bien alimentados y servidos, pero rápido. Rápido, comíamos, terminábamos de comer y cada uno seguía su actividad. La típica que te sacaba el plato antes de terminar, porque decía, ¿por qué? Si estoy comiendo, ¡crack!, te sacaba el plato. La sobremesa, qué cosa increíble. Sí. ¿No? Que se ha perdido. Bueno, pero después uno la sigue haciendo con los amigos o con la familia. ¿No? Sí, yo... Hay como continuidad. Sí. O no, pero bueno... Sí, en realidad a mí me gusta mucho. Yo cuando salimos con amigos y demás, me gusta mucho hacerlo sobre mí. O sea, con mis hijas me cuesta un poco más porque son muy deportistas y tienen muchas actividades y, bueno, van y vienen, así que, pero cuando podemos... A veces hago sobremesas de este día de semana, la noche, sí, en mi casa, y eso un ratito, está bueno. Las agarro cuando engancho. Las atás a la silla, chica, o las espero, ¿viste? Por ahí llegan tardísimo y me quedo ahí esperando porque, bueno, también a lo mejor yo tengo bastante actividad durante el día, entonces es también un momento donde me las encuentro. Y si las agarro solas, mejor, ¿viste? Las agarro por separado solas y tengo el momento para charlar con cada una. ¿Sos de cocinar, María? No. ¿No? No. ¿No te gusta? Sí, directo. ¿Y qué comés, esa pobre chica? ¿De qué te reís? Ese yo me comí. Ahora te toca a vos. ¿De qué te reís? No sé, ¿vos cocinás?
Muy bien. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, ¿alguno? ¿Nunca me invitaste? No, no, a ver, te prometo que lo hice. Es complicado invitar a celebridades. No. Yo una papa hervida con un buen aceite y buena salsa. Hago la papa hervida. Pero no, hago cosas. ¿Sí? Sí, hago risotto. Viste que tengo, ahora con el tema que tengo un nene, un hijo, uh-huh. Volví a eso de cocinar natural o como dicen ahora más. Saludable. Saludable. Pero cocino, sí. Me gusta cocinar. ¿Haces risotto, por ejemplo? Hago un buen risotto. ¿De qué? Bueno, en realidad hago, pico unas cebollas distintas, una colorada. La receta, una... Risotto, va. Ay, señora, a ustedes, le digo, y al señor también. Tres tipos de cebollas, las rehogo con un poquito de aceite. No uso oliva porque me parece invasivo, uh-huh. que todos los cocineros, viste que le meten oliva a todo. Pongo el arroz, y mientras haya hecho anteriormente un caldo. Perfecto. Y le voy poniendo el caldo. Y después que termino de hacer eso, hago en una sartén que tengo vieja, pero de esas que son nobles. Que son las mejores. Con un poco de aceite, fileteo con la mandolina, uh-huh. Unas peras y unos champiñones. Peras y champiñones, mira y vos. Y eso lo mezclo y le pongo 3 cucharadas de azúcar negra. Toma, chúpate esta mandolina. Ahora me tenés que invitar. Y acompaño el risotto. Ahora me tenés que invitar. Ajá. Te invito. Bueno, y la gente que come ese risotto... Se enamora de mí, no, mentira. Hay colas en la casa de Carlos. Sí. Ay, no. Gente tocando el timbre, golpeando las puertas. Sí, así me sale el risotto. Qué bueno. Sí, me gusta cocinar. Hago otras cosas. Sí, por supuesto. Sí. María, vos nada. No, nada, cero. No. De ¿no chica... haces nada vos? No, sí, hace, labura. Labure mucho, la vez no, en todos lados trabajando, hace desfiles, trabajo programas de televisión, no, no, la cocina nunca fue lo mío, no, no, para nada. Intenté, hice mis intentos muy al principio. ¿Intenté tomar un curso? ¿No cuando recién me casé, aquella vez, y bueno, ¿y? Pero me salía bastante feo. ¿Te salía ¿no? feo? Sí, me salía mejor feo. No hacerlo entonces. Sí, no, mejor por no. Eso, después, por eso repostería te sí. Van. No. Yo creo que no, se te fueron chico. Por eso. Mira, no voy a hacer ningún comentario. Vamos no, a dejarlo no, ahí. No, vamos a dejarlo ahí. No, por favor. Bueno, no, pero. No, la repostería sí. Tuve mi época que me dedicaba eras un poquito medio más. Repostera. Sí, eso me gustaba un poco más. Tampoco grandes postres, pero ¿qué sabía postres hacer es? Rogel, sabía hacer mousse de chocolate. Ah, sí, sí, rico. Sí, sí, varios. La mousse de chocolate vendría bien ahora con hacemos este champagne. El risotto y después este, el mousse. Brownie, sabía, tenía mi, que, tuve que mi hacen dos a María en su punto. Mi momento, tuve mi momento. Y en esta... Pero bueno, es como que en realidad me parece como también una cuestión que también hay que dedicarle tiempo, hay que sí, disfrutarlo. Sí, estoy con mucho trabajo desde hace enhorabuena, mucho tiempo. Gracias. Desde Dios, hace mucho tiempo. Laburante. Y bueno, la verdad por ahí llego a mi casa tarde y ponerme a cocinar. ¿Y qué haces delivery? Y hago, a veces hago delivery. Mis hijas ya son grandes también. Sí, son chicas grandes. Han, empezado, han empezado. Bueno, pero ella las tuvo de muy de chiquita. Yo era muy chiquita. De los 15, a los 15 ya fue mamá. A los 14 fuiste mamá. Así más o menos. A los 15, a los 15. No, bueno, mis hijas también ya se manejan con la cocina y bueno. Buenísimo. ¿Sabés que tiene un comen, novio comen, que era compañero mío de colegio? ¿Ah, sí? Ay, el chico más lindo que te puedas imaginar. No, era un chico muy lindo. Otro laburante. Un odontólogo. Claro, sí, que sí, a mí me salvó una vez, mira. Pero bueno, les voy a proponer un pequeño juego. Piensen en algún lugar del mundo, que hayan estado o no, que les encantaría hacer una sobremesa, porque los voy a llevar de la mano de Julia Tours Argentina, que desde hace 30 años... Es la empresa mayorista multidestino de mayor confianza para más de 3.700 operadores de turismo en todo el país. ¿A dónde nos vamos? A mí me encanta Nueva York. ¿A Nueva York? Sí, me encanta. Ahí harías una sobremesa. ¿Y por qué? Sobre todo en un lugar hay una sobremesa en Nueva York. Bueno, no, es la típica. En el Central Park me gusta. Uh-huh. Y hay, nunca me acuerdo, hay un lugar, viste, viniendo del barrio italiano, venía caminando... Y ahí estaba lleno de japoneses, de chinos, de orientales. Y ese lugar me parece, es una plaza. Y ahí haría una sobremesa, me encantaría. Tocaban sus instrumentos y cantaban, otros jugaban, me parecía, está bueno. Nueva York tiene esas en las cosas, plazas, sí, me encanta. O en un parque, en New York. Sí, me encanta. La hice, de hecho. La has hecho. Sí.
Un montón de lugares se me ocurrieron. A ver, dale, vamos a todo. Me encanta viajar. A ver, María, vamos a ver esa imaginación. Ah, yo sí, viste. A ver esa imaginación. No, con la cocina me mataste. No, bueno. Así que bueno. Otras cosas buenas tenés. Igual yo te llevo el postre cuando vos me invites a comer. La mousse o la mousse. Esa la quiero ver, porque es difícil. Bueno, vamos a ver, vamos a sacar una foto después y se la vamos a mandar a Augusto para que la muestre. Después hacemos la fiesta del alfajor santafesino con María José Lindre. Claro. ¡Qué genial! Ay, vos vestida de china. Va a ser el desfile. No, pero genial. Claro, todas las chicas de tapa de alfajor. De China. Mira lo que se le podría ocurrir. Sí, sé, por eso se imagínate lo que puede llegar a ser. Bueno, la verdad es que estoy se me ocurren distintos lugares, como, bueno, me gustó mucho Roma. Conocí Roma y me pareció fascinante. La verdad me pareció, de las ciudades, tampoco conozco tantos lugares del mundo. Pero de los que conozco, te diría que es uno de los lugares. Que parece un lugar soñado para sentarte, comer, disfrutar y para hacer un largo para disfrutar la ciudad, para ver la gente, para ver ese movimiento. Me gustó muchísimo. ¿Te gusta el movimiento que hay en Roma? Sí, me gustó mucho. Es fuerte. Vos estás como italiana, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. Cosa fuerte. Sí, Gindre da muy italiana. Sí. La veo caminando por Roma. Y con el carácter ni te digo. Por la vía de Condotti. ¿Eh? Sí. ¿Vos venís a hablar mal de mí este programa? No, quiero, ¿cómo que no? Te adoro, pero bueno, date esa cosa de mujer fuerte. Sí. Está bueno. Asegurá tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Bueno, y siempre que hay una sobremesa hay un buen café, en este caso un café de La Facenda, porque La Facenda, como siempre digo, es pasión por el café. Y lo vamos a acompañar con estos Petit Four que no los hizo María José. El mini Rogel lo hizo María. Ese lo hice yo. Qué genio. Viste, qué rápido, no, aparte, cómo rápido resuelvo. Esto, querida. Estos son de familia Anabel, que cumplió 40 años y tiene un nuevo local en Fisherton, en la esquina de Córdoba y Ambrosetti. Qué vale. Qué ricas cosas que hay. Ahora puedo donde nací yo, ahí. Por ahí Ambrosetti. Sí. ¿Vos naciste ahí? No ahí, nací en la clínica del centro, pero vivía en Fisherton. Tu familia vivía ahí. De chiquito hasta los 6 años. Bien. Hace apenas. ¿Qué nada, familia? No, y con ese restaurante. ¿Tu papá sigue estando con el restaurante ese tan lindo de ahí de...? ¿De Pichincha? Sí, está ahí, papá. Esas pechuguitas que hacen. Te gusta comer. Las típicas del Rich. Ustedes que son chicos muy relacionados con la moda, después de los desfiles, ¿hay sobremesas? ¿Se matan a palos las chicas? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué gracioso! ¿Se sientan nosotros a comer con ustedes? Sí. Con María. Yo ustedes los he visto, terminó el desfile, se van nosotros a comer dos con las productoras, con las muchas amigas. Nosotros muchas. A ver, cuéntenme un poco. Ella, por ejemplo, se cambia en el auto. Se saca el vestido de la fiesta de noche y ahí nomás los... Hacemos una sobremesa. Está exagerando, pero yo, mi auto es como si fuera... Es como un guardarropa móvil, sí, es como ¿no? un guardarropa móvil, sí. Por ahí salgo a la mañana y tengo que hacer varias cosas y bueno, el baúl, tus zapatos... Siempre ropa, tenés que estar espléndido, y me voy ¿no? cambiando más o menos, no sé si todo, pero más o menos algunas cosas, a veces... Algunas. A veces en el auto. Es como que tu profesión, tu trabajo te obliga en un punto a estar muy bien siempre. Y sí, trato, ¿viste? No, pero bueno, obviamente que... Con cierto... Relax en un punto, bueno, puede estar. Sí, tampoco podés estar desde no, que te por supuesto. Que te acostás. Pero tenés como esa obligación en un punto para. Sí, porque es lo que uno vende. Lo que uno ¿no? hace es la imagen. Absolutamente. Que uno transmite a través bueno, de todas las cosas que vamos haciendo, ¿no? Me imagino que a Oscar le debe pasar lo mismo. Y la gente que te quiere ver vestido de alguna manera. Nosotros vendemos eso. Sí. Entonces vivimos de eso. Y bueno, sobre todo ellas que tienen que más que nadie mostrar permanentemente lo que es tendencia y demás. María es una mujer muy elegante. María es una mujer muy elegante, sí, sin dudas. Tiene un lomazo, además. Viste que te dije cosas. Viste que pero cosas
También está esa cosa que de pronto te pasará a vos también, que la gente te ve por la calle y te dice, a mí me pasa, últimamente me pasó dos o tres veces en el supermercado, y dicen, ay, usted es el de la tele. Entonces yo, sí, yo no podía estar tomando agua y comiendo un sándwich de cajita, por ejemplo, porque la gente se le muere. Se les va como esa cosa. Entonces, ¿por qué te dicen? Te verán mal. ¿Qué sé yo? No sé, te reconocen. No te reconocen. Vos sos tal, ¿viste? La voz, me sonó la voz. A mí también. Sí, eso te pasa. En los taxis, por ejemplo, me han confundido con uno de radio. Entonces, sí, yo no, con Carlos Gómez. Usted es de la radio que hace el programa. Digo, no, esto ya es lo máximo. ¿Qué te puede pasar? El imaginario es increíble. Claro. Pero está bueno. La moda tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, con la identidad de cada uno. En general, creo que María también coincidirá, hemos cambiado un poco con eso de la crítica destructiva, ¿viste? Si no, creo que hay que aceptar al otro como es. Uno puede asesorar, puede de pronto sugerir, pero ahí es la mezcla, es lo divertido, creo, y lo que de alguna manera... ¿Viste que antes vos veías esa gente que se vestía, o por lo menos nos pasaba a nosotros, tenemos una anécdota genial, que estábamos en una fiesta importante y teníamos que elegir lo más elegante, si yo me equivoqué, y elegimos, bueno, en el tumulto, viste, pero bueno, la que elegimos era tan elegante como elegimos la elegimos una y él dijo otra. No, no era, y no era la yo creo que el conductor de la fiesta se enojó. Bueno, pero al margen de todo eso, lo que tiene que ver hoy con esta, con la mezcla de cosas, la chica que se pone un vestido con una zapatilla, el cambio, viste, de colores de la cartera y los zapatos, la que se hay pone... mucho más permitidos, claro, también. Antes, ¿viste?, nos uniformábamos bastante aparece... más. Totalmente. Dentro de todo, y me parece que también Rosario está cambiando bastante en o ese nos aspecto. Pasaba a nosotros que de pronto entraba uno en la fiesta que se llena de Animal Prince o Prince Animal, no sé cómo es. Y vos decías, ay, Dios mío, ¿por qué se viste así? Hoy nos parece hasta divertido y simpático. Le cambiarías alguna cosa. Hay una cuestión cosa. De actitud también, en quién lo lleva, ¿no? Claro. Eso ya es otra cosa. Como decís, un vestido largo o zapatillas. Eso es fundamental. No, pero eso es fundamental. Eso es fundamental. Te la podés actitud. Gastar millones de pesos en ropa y si no la sabés llevar... Es imposible, ¿no? No, no. Hemos dicho que la buena se viste de seda, moda que era. Y viceversa, podés estar con algo súper... básico, claro, y que a lo mejor digo, ay, ay, vos siempre estás impecable. No, y es saberlo llevar, creo que es muy importante. Estar seguro con lo que uno se pone, exactamente, con lo que uno lleva y su imagen, ¿no? No, y después tiene que ver también con el cuidado personal. Hay muchas cosas que hacen que la mujer, el cuidado de la piel, viste, que se vean esas pieles limpias, rozagantes, cuidadas. Vos tenés que tener las oportunidades todas marcadas y dice, profesor, que tenés, sos una guacha. Bueno, vamos a hacer un juego. Vamos a suponer que pongamos una mesa arriba. ¿Está en serio que tiene? Señora, tiene las oportunidades. Ay, dice, ay, no como. Claro, sí, escúchame, no tiene necesidad. Dios mío. Es terrible que tenía que mostrarlo. No, sí, sí, ahora. Bueno, está bien, también. Pues, una sobremesa con las abdominales de María. Arriba de los abdominales de María. Impresionante. Te lo digo arriba yo. Arriba de una pasarela. Te lo digo Dios yo. Mío. Porque rodeada de. Sí, total. Vamos a hacer, este juego. Vamos a poner una mesa arriba de una pasarela y vamos a hacer una sobremesa. ¿A quiénes invitarían a esa sobremesa? Pueden ser personajes actuales, personajes históricos o personajes ficticios. Armemos una sobremesa ideal arriba de una pasarela para ustedes. Ay, ideal. ¿Qué? ¿Nos agarraste? Bueno, nosotros dos, seguro. Bueno, sí. ¿Eh? Bueno, sí, son los anfitriones. ¿Vos invitas a mí? Son los anfitriones. Claro. Bueno, armamos primero tu sobremesa. Y yo creo que podría ser Coco Chanel. Me parece un referente. Un ícono, ¿no? Un ícono de la moda, sí, muy importante. Me encantaría, me hubiese gustado poder charlar, poder estar en esa mesa y que me cuente, ¿no? De su historia, saberla personalmente, transmitida por ella misma. Me parece que sería una buena persona para integrar a una sobremesa. ¿Alguien más? Me gustaría tener. Siempre me gusta estar con alguien de mi entorno, ¿no? Uh-huh. Me gusta. A ver, a nosotros, por el trabajo que tenemos, nos toca estar permanentemente con gente que no es de nuestro entorno cercano, ¿no? Claro. Estamos y vamos a un evento y es gente nueva y siempre estamos permanentemente compartiendo con gente nueva. Entonces, me gusta siempre estar con alguien de mi lado, con un, sí, con uno acá, eso, con uno eso, codo a codo. Perfecto. Uno codo a codo y ese pegadito sentado al lado mío. Sí, porque te divierte. Y aparte, sí, uno... Y podría invitar... Y a una de mis hijas, creo. ¿Una de tus hijas? Sí, sí, ajá, a una de mis hijas. Sí. Perfecto. Creo que a una de mis hijas. Sí. Que venga y se quede. Que venga y se quede ahí, al ladito. Me gustaría también... Y me gustaría, porque vengo con una idea... Viste, el año que viene cumplo 25 años con Nativa, ¿sabes? Wow.
Wow. Ay, entonces estoy haciendo como un... De bien empezaste. ¿Eh? Era tan... Sí, claro. Recién había nacido. Y estoy como con una cosa así... Medio, ¿será medio melancólico? No, no. Nostálgica. No, nostálgica, te diría. No recuerdo. De así, que, viste que recién también la vi a Anita. Sí. Bueno, gente que ha trabajado conmigo. Me gustaría traer así como algún representante de cada una de las épocas, porque han sido camadas de modelos, camadas sí. De, a lo mejor también, de gente que me acompañó mucho y me apoyó mucho. Ajá. De distintas marcas, de, bueno, me gustaría como tener, y estoy haciendo ya como una listita mental, así de distintas, las primeras camadas de modelos, que ya son chicas grandes, que están en otra cosa, en otras actividades, me gustaría tener algún, me gustaría esa sobremesa, y poder charlar con ellas, y hacer hoy un ida y vuelta, y de cómo ha ido cambiando todo, de cómo cambió el medio, porque por ahí me las encuentro así, y bueno, es una, me parece una vida anterior ya eso, me gustaría mucho hacer una sobremesa. Buenísimo. Con esa gente. Genial. ¿Y vos, Oscar? Y bueno, yo invitaría a mi hijo, que me parece que está bueno. Invitaría, bueno, María también estaría, que me parece que es divertida sobre mesa. Te invitaría a vos. Está bueno. Invitaría, estoy armando la mesa de Mirta Legrand. Ahí tienes, él es Mirta y tiene a los seis invitados. Está buscando los seis invitados. No, bueno, no sé. Esa sobremesa arriba de la pasarela. Te invitaría a vos, a María, a mi hijo. Invitaría... estoy pensando seriamente, sí, a Cuca, la modelo. Ajá. Emblemática de... Me encantaría que estuviese Cuca ahí. Cuca era una modelo, para quienes no saben, emblemática de los años 70, que se casó con un director de televisión, que fue Roberto Dennis, y de pronto no era tan alta y tenía el pelo acá, un carré que fue impresionante, y fue la musa inspiradora de Terry Mugler y de tantos otros... Y me gustaría mucho, pero mucho, a Karl Lagerfeld. Sí, sabe, no sé cómo hablaría. ¿Qué hablará? ¿Francés? Y Karl Lagerfeld. Sí, queda bueno. Mi hijo, alemán, que no en francés, sé qué. En inglés. Mi hijo lo voy a descartar porque estaría con la tablet. Me arruina la cosa. Con el celular. No, el nene que se queda abajo de la pasarela. Lo decidí. Porque si no, viste, ¿qué me falta? Va otra, mucho más familiar, sí, más de casa. Sí. No, bueno, pero ahí estaría Lagerfeld. María, vos. ¿Y quién más dije? Me olvidé. La Cuca. Ah, la Cuca. Que me encanta. Cuca, sí. Okay. Bueno. Sí, está bien, ya armé. Está bien, está bien. Sí. Les iba a preguntar, pero prácticamente no nos queda más tiempo para hacer sobre. ¿Qué hacen arriba de la mesa, además de comer y otras tantas cosas? Sí. Deben tener muchas pero historias. Pero a vos solo se te ocurre para a mí contarnos y a María y preguntarnos. ¿Qué hace María arriba de la mesa? Hemos trabajado mucho, pero nos divertimos también. Cuando ya llega el momento de la sobremesa, cuando un evento terminó, sea el resultado que sea, que siempre queremos que sea excelente, muy, muy bueno. Por suerte creo que ya estamos en una etapa de nuestras vidas donde la mayoría de las veces salen las cosas medianamente bien. Entonces siempre es festejar, ya está, como uno se relaja, ya está, decís listo, ahí sí, no te importa más cómo tenés el make-up, cómo estás, ya está, ahora llegó el momento de festejar y bueno, y uno siempre quiere estar eso, rodeado por ahí de la gente con la que sí, nos divertimos y se quiere divertir. A divertirse. En una época, no, sí. No, cuando empezamos, viste. Porque el momento previo, en donde toda la gente se divierte, que también te pasa a vos, obviamente, uno está trabajando. Entonces todo el mundo dice, qué bueno tu trabajo. Sí, la verdad que es mejor trabajar con la alegría de la gente que con otras cuestiones. Los lugares donde uno se relaja y los lugares cuando de ocio. Pero uno está trabajando, uno está con la adrenalina, con el estrés de que eso tiene que salir bien y que dependen a lo mejor un montón de factores de la actividad que uno está haciendo. Bueno, chicos, para llegar a una sobremesa siempre hay que arrancar. Hablo todo. Les voy a contar. Ay, no, mirá qué lindo. Antes, mirá. Hay que empezar por el aperitivo. ¿Les gusta el aperitivo? Sí. Bueno, yo voy a regalar productos de Marbaric. ¿Qué paquetería? Ay, ¿cómo pronunciamos? Tiene atención, productos de primera calidad, un precio increíble. Y es una empresa Mendocina con corazón. Muchas gracias. Todos los comercios de la ciudad de Rosario. Qué bueno. Tengo más regalos, chicos. No, ¿en serio? Vino tinto de Casa Araujo. Este caso es el Graciano. Lo vamos a mostrar. Que es un blend de Malbec, Cabernet y Merlot. Muchísimas gracias. 24 meses en la botella, pero previamente pasó 12 meses en barricas de roble francés, es un vinazo. Lo pongo acá nada más, tengo la otra botella acá abajo para no llenar la mesa de cosas y se van a llevar también
estos productos increíbles para las sobremesas que son de la cumbre. Wow. Mira. Que más de 30 años de sabores compartidos. Tener... Che, me siento mal, yo te invité tantas veces a mi programa nunca te regalé nada. Cariño, me regalas cariño. Jamás te regalé nada. Un papelón lo mío. No sé si lo regalo. Somos, te voy a tener que mandar algo de regalo. Somos así de generosos porque nos encanta hacer la sobremesa y la próxima la vamos a hacer como mesa previa en Ojo al Bife, que es esta excelente parrilla con gran variedad de cortes en carnes. Obviamente, bueno, para que se haga una sobremesa necesitamos muchos amigos que nos acompañan. A la segunda, que hace años que me cuida y me protege, a Gabriel Ancelotti de La Facenda, muchísimas gracias. Carlos Popiani de Casablanca, Daniel Guerrero de Joyería Work, a Cintia Lentini, que trata de maquillarme, pobre, y a Diego Guglielmino, que tiene un consultorio bellísimo y nos cuida la salud bucal a todos los que hacemos sobremesa. Así que, bueno, le mandamos saludos a todos que nos conocemos. Muchas gracias por los regalos. Un placer. Ahora vamos a hacer una vaquita y te compramos el regalo. Hay que pensarlo. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Blue, blue.